Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else. Buenos días, bienvenido a un nuevo video en 3 para todo. Hoy vamos a hacer una cosa, que es vamos a hacer la programación del variador. En el último vídeo habéis podido ver cómo hemos hecho la instalación del motor, cómo le hemos dejado todo, que ha quedado muy bien. Y vamos a ir con la programación. Para ello necesitamos la tarjeta de programación de LED para programar este variador de Hobbywing. ¿De acuerdo? No nos vale con el que tiene dos pantallitas, ya que esta es en la Serum y necesita este tipo de programación. Voy a arrancar. Para que veáis, lo único que va a sonar un poquito el ventilador este, cosa que no me gusta mucho, ¿de acuerdo? Pero quiero que lo podáis ver perfectamente desde ahí. Encendemos. Esta es gracias a Rubén de RC Mítico, donde hemos comprado el combo, que se ha portado muy bien con nosotros y nos ha prestado la tarjeta durante bastante tiempo. De hecho, ya hace un tiempo que la tengo conmigo, que cuando ya termine de ajustar el motor se la devolveré. Como veis, sopla muchísimo este ventilador, el Rocket. Que va muy bien, y esto que de la SC, al estar conectado en el puerto del ventilador, no suena. Le damos a OK para conectar, nos va a conectar ahora con el SC. Tiene algunos píxeles mal, pero bueno, se puede leer, yo creo que lo podéis ver. Nos dice modo 1 y nos dice en el ítem 1, marcha atrás, o sea, para adelante, reverse y freno, ¿vale? Que es la configuración estándar que vienen todos los RTR. Aunque este variador en su configuración base viene solamente con marcha adelante y freno, yo la tengo ahora mismo configurada así. La detección de las celdas de lipo es automático. El corte también lo tengo en automático, no lo voy a tocar. El corte térmico en 105 grados del variador, de la SC. El motor corte térmico en 105 grados, también lo dejo ahí. La rotación del motor es CCV, o sea, counterclockwise. O podemos ponerlo en CV, que es clockwise. Eso es para cuando el motor, en vez de ir mirando así, iría mirando hacia atrás, como por ejemplo en el Tecno Eco, que va montado justo mirando hacia atrás, tendremos que cambiar a CV. ¿Qué más tenemos? La salida al BEC la tengo a 6 voltios, es suficiente, el servo tiene bastante velocidad. No necesito subirlo a 7,4, que es la otra opción. Podemos ver el valor, ¿vale? Podemos cambiar aquí el valor. Volver atrás. En mi caso aquí lo dejo. Cuando va con una estrellita es, digamos, el ajuste de fábrica. El freno, la frenada la tengo al 50%, suficiente. Y la marcha atrás al 50%, que también es suficiente porque realmente la utilizo en muy pocas ocasiones. El punch lo tengo en 4, su valor estándar es 5. Con el otro motor la había bajado a 4 y con este le voy a subir otra vez a 5. Así que le damos a OK y fijamos. Hemos salvado ahora los datos, como podéis haber visto, subimos a 5. Seguimos con el siguiente, que es el drag brake, que no lo toco, que es el freno, digamos, para crawler. Esto es mucho más pensado para crawler. El coast es una cosa que tiene este variador, que es el embrague, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es para que, en vez de que el coche nos frene directamente cuando soltamos, ponemos un punto muerto, tenga su freno, su retención de motor, esto nos da como un poquito de menos freno para que, digamos, entre más rodado en curva. Yo de momento lo he probado y la verdad es que he vuelto a quitarlo porque no me ha terminado de gustar, ya que soy bastante agresivo a la hora de conducir, pero alguien que sea quizás menos agresivo y tenga una conducción más fluida puede ir ajustando aquí un poquito para que prácticamente no frene tanto el coche, sino que vaya más bien rodando, ¿de acuerdo? Es el Quest. El rango neutral es el neutro, digamos, hasta que el gatillo reacciona, ¿vale? Hasta que nos reacciona el gatillo tenemos aquí el punto neutro y es un programa 9%, que es el estándar, que tampoco lo he tocado. Driving Mode Hybrid. Esto es lo que tenía al tener un motor sin sensor, lo tenía en híbrido. Híbrido quiere decir variador, que es para sensor, y el motor sin sensor. Esto de momento lo dejo, ahora lo cambiaré, pero quiero que enseñaros por qué. Porque aquí me viene, en este modo híbrido, me viene el boost timing. Yo lo había subido a 4 grados, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que tenía un poquito más de patada, tenía 4 grados más de patada en el motor. Es muy poco,
No sé hasta qué punto lo llegaba a apreciar, pero sí que tenía un poquito más de chicha el motor. No tanto en salida, pero sí a partir de medio régimen, a partir de los 9.000, 10.000 revoluciones, que notabas que te daba un empujón extra, ¿no? Como una patada extra. El boost timing era en 5 de grados, también teníamos la opción de hacer el timing y restaurar valores o tal. Bueno, lo voy a restaurar a valor normal para que veáis los valores normales y desde aquí ahora mismo estaría, si apagamos y encendemos, en valores totalmente de fábrica, tal y como viene este variador de fábrica. Habéis oído los tres clic, 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 para que nos avisa que estamos en una 3S. Y aquí lo mismo, volvemos a conectar y podéis ver los valores de fábrica, que ahora vamos a ir ajustándolos a nuestro gusto. Modo 1, ¿veis cómo se llama que en valores de fábrica tenemos hacia adelante y freno? Pues aquí vamos a ir otra vez al modo 2, porque yo sí utilizo la marcha atrás, ya que no tenemos coloca coches y más de una vez me puede sacar de un apuro en el circuito. Lipocel automático. Automático, aquí podríamos variar, pero nos diga, digamos que nos coge la suma de los voltios, ¿de acuerdo? Podemos ir hasta 4S, nos permite, digamos, decir cuándo queremos que corte tal. No tiene directamente una aplicación de ahí lo diré, de 2 o 3 o 4, ¿vale? Desconectado, hemos ido hasta arriba o automático. Yo aquí lo dejo en automático y el corte más o menos lo hace en 3,4. ¿De acuerdo? En 3,4 por celda es cuando más o menos corta, 3,5. Yo lo dejo en automático. Vamos al siguiente, que es el 4. Tenemos el corte térmico en 105 grados del variador. Es la protección, es la... Aquí tenemos 105 o 125 o desconectado. Yo lo dejo en 105, prefiero que me corte antes de que se me queme el variador, ¿de acuerdo? Lo del motor, en este caso este sí ya viene con sensor, aunque no creo que se me caliente, pero también lo dejo en 105 porque prefiero siempre que la temperatura se quede más baja posible antes de que me corte. La rotación es CCV, es estándar, no tengo necesito cambiarla. El BEC lo dejamos en 6. La fuerza de frenado en 50, la reverse, ahí sí que me gusta tener un poquito más, la pongo al 50%, salvamos el 50%, punch level 5, que es el estándar, drag brake, coast, neutral range, todo esto lo dejamos, y ahora fijaros que tenemos drive mode full sensor. Al haberlo restaurado, este es con el que viene, ya que está pensado para ir full sensor. Ahora tengo una opción de full sensor. ¿Esto qué quiere decir? Que ya va el coche a modo totalmente con sensores. Además, este combo tiene la peculiaridad, y por eso también me decidí por este combo, y además que nos hizo también nuestro amigo Rubén de RC Mítico un precio muy, muy interesante, y por eso acabamos con este combo, ya que en un primer momento realmente estaba muy a gusto con el combo que tenía. Tampoco me puedo quejar, o sea, yo tengo que reconocer que el combo que tenía para 3S era muy, muy bueno. ¿Qué quiere decir eso? Es un combo económico, con un variador de 120 amperios, como empecé en su momento, que es el que tengo, el Super Hobby, con un motor 3674, 2250 o 2650, sobre todo 2650 para ir a 3S, vais sobrados, el coche pesa algo menos, tiene esa ventaja, pero no tiene tanto tacto, ¿de acuerdo? Por eso este que viene full sensor. Lo dejamos en full sensor y ahora fijaros que nos ha cambiado. Ahora tenemos el turbo timing, turbo delay, el retraso del turbo y tal. Nos ha cambiado el modo boost, ¿de acuerdo? Al turbo timing y al delay. Entonces, yo aquí, de momento lo voy a dejar sin turbo, simplemente tal como viene, ¿de acuerdo? Pero sí que es muy posible que si veo que me falta un poquito de, digamos, de chicha, le puedo subir aquí, creo que es hasta 20 grados, hasta 20 grados, ¿de acuerdo? Que 20 grados nos daría bastante chicha, bastante más explosivo el motor de lo que es ahora. También deciros que el mismo motor se puede aquí atrás con la tapa variarle los grados. De momento está todo en modo estándar y esto también en modo estándar. O sea, el setup es modo estándar, no le hemos querido cambiar. Y el turbo delay, pues podemos... La entrada al turbo, crearle un poquito de retraso.
El turbo, digamos, es un overboost, es un momento que nos manda un poquito más de chicha. No quiere decir que tenga más KV, sino que nos sobrealimenta, digamos, con electricidad el turbo durante el motor durante este tiempo. Y podemos retrasar esta patada 0,5 o 0,1 segundo, 0,15, 0,2, 25, 0,3, no sé hasta dónde llega, hasta 0,4, lo habéis podido ver. 0,4 es casi medio segundo de retraso. De momento se queda instant porque tampoco tengo ningún turbo programado y se va a quedar así. ¿De acuerdo? Vamos a volver a 0,4 y volvemos al instant, que es el tag. Y ya está. Aquí tenemos también mod 1, que ahora mismo no me saldrá muchas cosas. Y nos dice la temperatura del variador, ¿vale? 33 grados o 91 Fahrenheit. Bueno, esto es lo que tiene en el núcleo. Tener en cuenta que ahora mismo no funciona el ventilador. Aquí estamos yo ahora mismo a 22, 23 grados dentro de casa. Esto lo que nos da es la temperatura del núcleo del variador, ¿de acuerdo? Tenemos la temperatura del motor, ¿veis? 21 grados, como encima va con el ventilador. 21 grados, o sea, temperatura ambiente, el núcleo del motor. El mínimo voltaje, 15 voltios, que es lo que cortaría al ser... No, esto es lo que... Bueno, pues no sé, sinceramente aquí me he pillado. No sé exactamente lo que es. Revoluciones por minuto, nos dice también las revoluciones. Y volvemos otra vez a programación. Esto que tenemos aquí, que es una especie de telemetría, ¿de acuerdo? Vamos a apagar. ¿De acuerdo? Ya hemos ajustado. Comprobamos un momentito que todos los ajustes estén como nos hemos querido, que los hayamos memorizado bien. Ya podemos desconectar todo. Vamos a conectar. Pues lo que os digo, todas estas cosas también me interesan porque hay una cosa que es un módulo por Bluetooth que se puede conectar desde el receptor. Y ese módulo lo que nos da, digamos, todos estos datos en tiempo real. ¿De acuerdo? Esto también está muy interesante porque nos daría los datos estos en tiempo real. ¿Por qué es muy interesante? Pues bueno, porque todos estos datos los tendremos en una aplicación del móvil de HobbyWing, que podéis ver. Vamos a comprobar todo. Auto 105, 105, CCV 6, 50, 50, Punch Level 5, Drag Brake Post 0. Como podéis ver, lo utilizo prácticamente, excepto marcha atrás, lo demás está en ajuste básico, en ajuste de fábrica. Pues ya podemos desenchufar, ya podemos desconectar y volver a conectar el ventilador. Está por aquí el enchufe. Y con eso ya lo tenemos montado. ¿De acuerdo? Ahora conecto el ventilador. A ver, que le he dado sin querer un poquito ahí. Ahora conecto... Ahora voy a conectar en un... Bueno, pues ahora en un rato termino de conectar el ventilador. No lo quiero hacer en cámara. Más que nada por no estar ahí enredando. Aunque ya está conectado. No debería funcionar. No, no del todo. Bueno, da igual. A lo que íbamos. Ya tenéis visto cómo va la configuración, cómo se utiliza la tarjeta. Todo esto también lo tenéis a través de una aplicación, que es una aplicación de HobbyWing. Y lo podéis utilizar con un módulo Wi-Fi, para que se conecte con Wi-Fi con vuestro teléfono o tablet, o por módulo Bluetooth. El último que ha salido es el módulo Bluetooth, que es el que yo os recomendaría si queréis tenerlo. Y también se podría utilizar como una tarjeta para cualquier otro variador. También la tarjeta, pues bueno, tiene la comodidad de que se guarda y funciona para múltiples variadores. Tampoco funciona en todos, ¿de acuerdo? Por eso digo, tampoco funciona en exactamente todos los variadores, por lo menos lo que he comprobado. En otro día en un Spectrum con este no pude, y con la HobbyWing de dos pantallitas donde dice el ítem en la tabla 2, lo pudimos configurar perfectamente. Pero bueno, es lo que hay. Así que de momento lo dejamos así para hacer las primeras pruebas y según como veamos la reacción, pues subiremos el turbo timer para ajustarlo un poquito más o el punch level, pero en principio yo creo que está bastante bien así, tal y como está. Ya lo tenemos full sensorate, ya nos está dando todos los datos y ahora toca probarlo. Así que bueno, espero que os haya ayudado. Si tenéis alguna duda de cómo programar, preguntar, comentarlo en los comentarios, intentaré ayudar. Esto es para este variador específicamente. No todos son iguales, pero para que os hagáis una idea de cómo funciona este variador. Y bueno, y hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, suscribiros, darle like, todo lo demás y seguir apoyándonos. Muchas gracias y peace.